Hablábamos hace instantes con Andrés el hallazgo de las fosas comunes allí en Ucrania, más precisamente en Izyum. Exhuman los cuerpos que, según analizaron, tienen señal de muerte violenta. Y estamos hablando del 99% de estos cuerpos que serán exhumados allí en estas tumbas de Izyum. Y los cadáveres con las manos atadas fueron hallados allí en el lugar de un entierro masivo después de que las fuerzas ucranianas reconquistaran la ciudad del noroeste de Ucrania. Esto es lo que explicaba el gobernador regional. Estamos en el lugar del entierro masivo de personas, de civiles que fueron enterrados aquí y ahora, según nuestra información, todos tienen signos de muerte violenta. Anteriormente, las autoridades ucranianas dijeron que habían encontrado 440 cadáveres en los bosques cercanos a esta ciudad y agregaron que la mayoría de los muertos civiles allí en el lugar demostraba que los invasores rusos ocuparon la zona durante los meses que habían cometido estos crímenes de guerra. Y ya vamos a seguir con más información a propósito de ello, porque es una de las noticias internacionales del día.